Tauromaquia es un proyecto que se inicia hace aproximadamente 4 años, en el que trataba de rendir un homenaje a Salamanca. Tauromaquia plantea un proyecto en el que, de alguna manera, se reúnen un montón de aspectos en torno al mundo taurino para generar, al final, un conjunto de imágenes que son exactamente 100 piezas de un formato grande, de 1,5 m por 1,10 m, y que representan distintos aspectos de esa relación entre el toro y el torero, y esos aspectos que generan lo que diríamos las luces y sombras en este planteamiento. En esta exposición se muestran 4 aspectos que de algún modo representan aspectos simbólicos que tienen que ver con esta circunstancia del mundo taurino y de la incertidumbre que hay en torno a él. Uno de ellos es el tema de las piedras, que aparecen como elementos simbólicos de esa incertidumbre y que rodean al toro y al torero, creando espacios y circunstancias inquietantes y perturbadoras. Otro aspecto que también está recogido en otra de las salas es el mundo de las sombras. Uno de los 2 elementos, o bien el toro o bien el torero, se convierten en sombras, de modo que la faena, esa relación tan intensa entre el toro y el torero, se diluye, se dispersa y se convierte en algo imposible, inviable. Una tercera alternativa, que también se presenta en la exposición, es que uno de los 2 elementos, toro o torero, se convierten en agua, en líquido. Esto genera unas imágenes muy potentes, muy sugerentes, pero también esa circunstancia curiosa y extraña de que no es posible torear un toro convertido en agua. Y de alguna forma, simbólicamente, se crea esa incertidumbre. Y finalmente, hay una sala dedicada a otra reflexión, que es sobre el torbellino, la circunstancia en la que en estos momentos se encuentra toda esta situación de los toros y que se representa a través de la fragmentación de partes del toro y del torero que están unidas y enlazadas en una especie de torbellino que hace que se descomponga de algún modo todo lo que es un mundo cargado, como sabemos, de ritos y de una estructura cerrada y clara, ordenada y muy poderosa como es el mundo de la tauromaquia real. Aquí se presenta un proceso inédito que es el dibujo digital, la imagen creada desde el medio digital, pero desarrollada desde unos procesos en los que el resultado se aleja completamente de lo que se asocia con lo digital, que es el medio fotográfico, para convertirse en todo un juego de líneas y manchas que son las que configuran las imágenes. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo una imagen adquiere una riqueza y una complejidad de color enorme derivada de un proceso de elaboración digital en numerosas capas, pero creando, trazando directamente sobre la tableta, dibujando, para transmitir una sensación de imagen que se ha elaborado directamente. Thank you.
Este proyecto, esta exposición, surge también de un proyecto de investigación llevado a cabo en el Instituto, en el ATA, el Instituto de Investigación en Arte de nuestra universidad. Y los efectos, más allá de la propia exposición, han derivado en que en este mismo curso introducimos una asignatura de dibujo digital en la que se van a impartir contenidos basados en experiencias llevadas a cabo en este trabajo, con lo cual queda totalmente vinculado el proyecto creativo al proyecto educativo. En esta exposición podemos encontrar dos aspectos aparentemente contradictorios, pero que están en la esencia del propio tema y de la propia tauromaquia. Por un lado, como ya he dicho, la incertidumbre del momento en el que se vive, que vive la tauromaquia, pero además de reflejarlo a través de diversos elementos simbólicos, como ya he expresado, también he querido reflejar otro aspecto, motivo por el cual yo he hecho este proyecto, que es el mundo tan intenso, tan apasionante como es el mundo taurino, lleno de simbolismos, lleno de ritos, lleno de luz, de color, de dinamismo, de intensidad, de fuerza, que hace que tantos artistas tan relevantes se hayan interesado por él y hayan dejado a través de la historia del arte obras fabulosas. Para mí, en ese aspecto, este ha sido un reto, porque después de tantas aportaciones generadas por otros artistas, plantearse hacer algo innovador era realmente un reto. Y bueno, ahora son los espectadores quienes deben decidir si ese reto se ha cumplido y el resultado es satisfactorio.